El arte ha sido, desde siempre, una manifestación líquida, que guarda sus cualidades de manera amorfa y que se adopta y se adapta a muchos contenedores. Desde el origen de la creatividad humana, el arte evoluciona, cambia y muta de acuerdo con el entorno geográfico, ideológico o incluso económico en el cual se gesta. En México lo hemos visto ya numerosas veces. Desde el atiborrado arte colonial y su barroco, pasando por el belicoso muralismo de la Revolución, hasta el arte moderno de un México que quería proyectar el nuevo entorno cosmopolita de su momento. Hoy quiero hablarles de una influencia cultural que pocas veces se menciona en la historia del arte. Hablo del impacto que la música y en concreto las corrientes denominadas punk tuvieron en numerosas expresiones creativas. Que conste, no estamos ensalzando ni estamos hablando del fenómeno punk como un fenómeno aislado. Estamos hablando del impacto que tuvo en expresiones reconocidamente creativas. Por esa razón, hoy regreso al Museo Universitario del Chopo para continuar mi conversación con José Luis Paredes Pacho y descubrir cómo el estilo de vida punk se ha manifestado y transformó el arte contemporáneo del mundo y de este nuevo México. Debo de insistir, estamos hablando del campo y del espacio del arte y del impacto que fenómenos han tenido en él. José Luis, muchas gracias por tenerme aquí en este maravilloso lugar, fíjate que me trae recuerdos de la infancia. Yo aquí vine de muy niño, cuando todavía era el museo de historia natural. Me acuerdo del dinosaurio, ¿no? Que eran las cosas que veíamos. Que ahora está en Chapultepec. Sí, se lo llevaron para Chapultepec. El Chopo es porque la calle se llamaba Chopo, ¿no? Así es, sí. Porque aquí en la Santa María las calles tenían nombres de árboles. Así es, sí. ¿Sí? Y después les fueron cambiando el nombre de escritores que vivieron en la colonia porque se volvió una colonia muy importante, muy emblemática, muy incluso cultural. Era una colonia de muy buen tono en el Porfiriato, ¿no? Sí. Aquí vivía gente aristócrata, claro. ¿No? Sí. Sí. Después se fue volviendo más un barrio más popular, sin embargo siguió viviendo gente, digamos, de alcurnia intelectual. Uh-huh. Creo que la China Mendoza vivía por aquí hasta hace poquito, en fin. Y este museo pues, se vuelve también emblema de la política cultural de la UNAM, con todo ese prestigio histórico que ya tiene. ¿Permanente, qué tienen aquí? Bueno, son permanentes las exhibiciones, son permanentes las actividades de artes vivas, es decir, teatro, música, danza, performance, música de distintos géneros, pero no tenemos una sola exhibición permanente, digamos, vamos rotando de acuerdo a piezas de nuestra colección o exposiciones curadas por nuestros propios curadores o por curadores invitados o incluso ahora tenemos una exposición que viene del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que se llama Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Eso te iba a preguntar, porque es la exposición que está ahora, ¿no? Está ahora conviviendo con otras, es una exposición. Explícanos que rompió... cómo, en qué consiste. Exacto, es una exposición que se inspira desde su nombre en el libro de Grail Marcos, que se llama Rastros de Carmín, historia secreta del punk, y que traza una genealogía del movimiento musical cultural punk anglosajón, desde el principio del siglo XX, con el letrismo, el situacionismo, el dadaísmo, y cómo plantea que el punk es heredero de todos estos movimientos heterodoxos y de inconformismo, ¿no? Y el curador David Torres, que es un curador catalán, hace esta curaduría para varios museos de España, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde rompe récord de asistencia, históricamente hablando, en Barcelona, esta exposición, y ahora está aquí. Que plantea cuál es la, o se pregunta por la influencia de los valores del movimiento punk en las prácticas de los artistas contemporáneos. Thank you.
pues aquí vienes a entender el movimiento, a conocerlo. No, porque no es un movimiento, no es una exposición sobre el movimiento punk, es una exposición sobre el arte contemporáneo y las huellas que el punk pudo haber dejado en los artistas contemporáneos. Es una exposición de arte, de artistas. Pero hoy es música punk. Hay videos, hay instalaciones, hay escultura, hay pintura, etcétera, foto, instalaciones, creo que ya lo dije, y en algunos casos hay música, pero no es sobre la música de punk. En la última galería, en el centro de información, que también tiene el museo, donde puedes tener acceso a documentos de la escena underground mexicana, termina la exposición aquí con una parte que sí hay una reflexión histórico-documental, con documentos de la historia, sí. Ahí sí, del movimiento musical punk. Okay. Sí. Pero el grueso de la exposición, el planteamiento de la exposición es de qué manera los artistas contemporáneos fueron influidos, sí, por la música punk, o por el ethos punk, o por la rebeldía punk, o por las disidencias punks, o el inconformismo punk, o el espíritu crítico de los punks. Que normalmente uno asocia punk con música, ¿no? Y aparecen los Sex Pistols. Y con los pelos a la moicano, y el cuerpo perforado, y la ropa rota. Pero siempre ha sido, bueno, como tú dices, tiene una afiliación que va hasta el dadaísmo y a movimientos más antiguos, ¿no? Pues es que tiene una poética, una estética, una postura estética y artística de ruptura, de crítica ante otros movimientos artísticos. El punk surge, digamos, mediados de los 70, tocado sobre todo por grupos que criticaban, digamos, a los grandes grupos de la gran industria musical, Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. Y consideraban que el rock, o para poderte expresar como rockero, no necesitaba ser virtuoso como esos grupos, sino con dos acordes poder y ruido poder decir lo que querías y protestar, ¿no? Por decirlo algo. Y mucho, por ejemplo, esta idea del hazlo tú mismo, del do it yourself, decían. Esta idea de que tú, sin esperar que llegue un gran productor a firmar un contrato contigo y lanzarte a la fama, sin necesidad de eso, podrías tú organizar tus propios grupos, tus propias tocadas, decir lo que querías decir sin necesidad de toda esa parafernalia del star system, ¿no? Claro. Entonces, todas estas posturas críticas de mediados de los 70 influyeron mucho, resonaron mucho alrededor del mundo en muchos movimientos culturales y desde luego en el arte visual. Claro. Y este lugar pues ya tenía una vocación como para tener esta exposición, heredado de todo lo que ocurrió aquí, tú me explicas, ¿no? Totalmente. De todos los movimientos aquí, contestatarios, vanguardistas, que hacían música distinta, música incluso de los márgenes de la oficial. Correcto. Vamos a ponerle comillas. Al margen de lo convencional, al margen de lo oficial, al margen de lo canónico. O sea que cuadra muy bien esa cuestión punk ahorita para el museo. Pues hay que pensar que cuando el punk empieza en México, cruza o pasa por este museo, y cuando el arte contemporáneo o las prácticas postconceptuales empiezan a tener lugar en México, pasan por este museo, y hoy en día la exposición punk viene a cruzar, digamos, estas dos tradiciones, si se puede hablar, o posturas en una propuesta curatorial de este autor. Claro. Que la gente que te está viendo y la gente que te conoce, no solo como el director del museo, sabe de tu historial. Ah, ya. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tus aficiones por la música, tú, en lo personal? Bueno, yo toqué mucho tiempo rock, la batería, con varios grupos. Mi temporada más larga fue casi 20 años con Maldita Vecindad. ¿20 años con la Maldita Vecindad? Desde el 85, y toqué con otros grupos también, pero que no fueron conocidos, y también pues estudié historia, entonces digamos que esos intereses que me anteceden a estar aquí como director, pero también que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando del perfil de este museo, que mezcla, digamos, la historia del arte con incluso también la práctica rockera, ¿no? Claro, sí. Porque en México de mis tiempos, yo me acuerdo que el rock underground se tocaba en los famosos hoyos funkies, ¿no? En los 70, sí. En los 70, ¿te acuerdas? Después en los 80 se abrieron varios lugares alternativos que ya no eran hoyos funkies. Y no solamente eran alternativos, sino además porque no podían
presentarse en ningún otro lado, ¿no? Sí. Y por eso es la excepción de este museo que conjuntó campos culturales o géneros musicales de distinto signo que no se encontraban entre sí, aquí se podían encontrar y se enriquecían mutuamente. Digamos que los punks enriquecían a los artistas contemporáneos que a su vez influían a los escritores, porque otra cosa, tenemos un programa de trabajo que se llama Literatura Expandida, porque aquí se realizaban las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental. Entonces, también fue un lugar de experimentación literaria, no solo de artes visuales y artes vivas, sino también la literatura y el cine, y entonces hoy también programamos distintas propuestas de búsqueda o de experimentación literaria, ya sea poesía visual o arte, el cruce de arte y lenguaje, o de repente sesiones de micrófono abierto, o de spoken word, o de slam poetry, en fin, o de performance y literatura, ¿no? Yo recomendaría visitar la página web de nuestro museo tener... estar al tanto de todo lo que ofrece el museo, ¿no? También hay una cafetería, ajá, me preguntabas, ¿no? Para poder hacer tu plan, venirte aquí al museo. Pues así es, mi querido José Luis, no sabes cuánto te agradezco. Verdaderamente es una oportunidad de estar en un sitio extraordinario. Y el Chopo, pues fíjate, nada más de ver la imagen, ya uno evoca todo lo demás, totalmente, ¿no? Nada más de ver la imagen de la portada, estos magníficos cristales y estos aceros, ¿no? Que vienen desde Düsseldorf, me decías que fue así armado ahí, ¿verdad? Es una oferta cultural, pues, hombre. Porque ya amplísima. También pueden venir a ver el valor patrimonial del edificio moderno. Y el edificio mismo, digamos, es parte del museo, ¿no? José Luis, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir a informar de lo que estamos haciendo por aquí. No, hombre, gracias. En el norte de la ciudad. Gracias, José Luis. Ámese, ódiese, es innegable que la música punk y la erupción en la sociedad que causó su llegada revolucionaron la perspectiva y el acercamiento de muchos jóvenes hacia las formas estéticas y las corrientes artísticas del momento. Pero dejando fuera todos los juicios de valor, una actitud punk es lo que a veces el arte necesita para evolucionar. En esa actitud vemos dosis de la rebeldía necesaria en actividades estéticas y el estruendo, el impulso de la juventud y, ¿por qué no?, una insurrección que lo sacude y lo vuelve un mejor espejo de los tiempos turbulentos por los que transitamos en este nuevo México.